Yo siempre creí que esa canción se llamaba Las Maravillas de My Life. No lo puedo creer. Esto solo pasa cuando tienes una hija en casa, ¿no? Tienes muñecas por ahí desnudas en partes que a veces no sabes de la casa. Cuando tienes una niña, llegan estas muñequitas muy lindas, muy bien peinadas, muy bien vestidas. Llegan divinas a la casa. Pasan 2 semanas y terminan... miren esa facha. Parece que hubiera salido como de un... Tengo este ojo como un poquito rojo, ¿no? Tranquilos, no estoy bajo los efectos de ninguna droga. Si no han estado metidos debajo de una piedra, se habrán dado cuenta que en este momento estamos en un proceso efectivamente de paz. Ya la paz es un hecho. Ya allá en La Habana ya firmaron lo que tenían que firmar para que la paz empezara a pasar en nuestro país. El presidente Santos viajó hasta Cuba y allá se reunió con, en ese momento, los dirigentes de las FARC, ¿no? Timo León Jiménez, Humberto de la Calle, esos loquitos que algunos otros llaman guerrilleros, que incluso lo utilizan como un término despectivo. No vamos a entrar en detalles en ese tipo de cosas tan abrumadoras, listo por el momento. Firmaron lo que tenían que firmar, la paz empezó a pasar, hemos empezado a escuchar de paz en todos lados por donde vamos caminando, en la televisión y en la radio. En la televisión he escuchado que, obviamente, ustedes sabrán que la televisión en nuestro país, o en muchos otros países, eso no es solo de Colombia, está manipulada por sectores políticos, por ideologías políticas, y modifican la información a su propósito. He escuchado, hablando a nombres generales de RCN, manipulando información acerca del proceso de paz, queriendo venderlo de otra manera diferente. RCN, ¿no? No sé Caracol qué haya pasado hasta el momento. La cuestión es que la paz es un hecho. Y a veces es difícil para todos nosotros asimilarlo. Mucho más difícil aún para esas personas que han soportado el dolor del conflicto y el dolor de la guerra. Que maten familiares, que secuestren familiares, que desaparezcan o... no sé, cosas horribles que han pasado gracias a la guerra en nuestro país. Es muy difícil perdonar. Y sobre todo es más difícil olvidarse de la venganza, olvidarse de cobrar venganza. En últimas, ¿qué conseguimos con la venganza? La violencia trae más violencia. De eso se trata, poder perdonar a la otra persona para continuar adelante, para seguir adelante y que esa experiencia que tal vez nos pudo haber marcado muchísimo a nosotros, no vuelva a pasar a otra persona, no se vuelva a repetir. En este país o en otros países. Muchos países han pasado por procesos de paz, no solamente Colombia, no somos los únicos en esto, ni somos nuevos, ni somos los primeros, tampoco seremos los últimos. Hay muchos países que ya han pasado por procesos de paz y épocas de conflicto fuertes, muy fuertes, de muchos años, de muchas décadas, de muchísimos millones de muertos. Entonces en Colombia no somos un caso especial. Tenemos también que dejar de ser un poquitico egocéntricos en ese sentido. Es que en Colombia. Me gustaría, la verdad, que todos empezasen a empaparse un poquitico de ese tema de la paz, ese tema de cómo vamos a empezar también a perdonar a todas las personas y cómo también vamos a cambiar nuestra ideología para que vivamos en un país totalmente diferente. Es tarea también de nosotros, de los jóvenes, por supuesto, es tarea. De los más adultos también es tarea, de los más niños también es tarea, de las autoridades también es tarea. Me encontré con un video muy interesante de una señora que se llama Diana Uribe, una periodista interesante en nuestro país, tal vez algunos de ustedes la conozcan. Vayan a ver ese video, es mejor que vayan a verlo, explica muy bien y da muy buenos argumentos acerca del tema de la paz y de cómo también hemos vivido en nuestro país siendo violentos entre nosotros. Vayan a verlo. Ahí se los voy a dejar, ¿no? Ahí va a estar la anotación para que veas, le des clic y visites el video. Y yo ya he hablado de este tema de la paz varias veces en mi canal. Incluso les he preguntado a ustedes qué opinan también de esa cuestión, ¿no? Sobre la paz. Primero, empieza en casa. Dos, la construimos desde las cosas más pequeñas. Dentro de 20, 50 o 100 años van a hablar de lo que nosotros hacemos ahora. La paz se debe dar.
Y Akemi también pregunta, bueno, ¿y los guerrillos ahora qué van a hacer? ¿En qué van a trabajar? Interesante pregunta. Debemos estar preparados para una adecuada construcción de paz en el país, principalmente reparación de las víctimas. El proceso de paz solo es un arreglo entre el gobierno y las FARC, para que ninguno de sus líderes pague ni un día de cárcel. Aparte de esto, se empezó en el proceso de paz y ha incrementado los cultivos de droga. Si se llega a un acuerdo final, las FARC pasarían a ser un partido político, automáticamente tendrían, creo, unas 10 curules en el Senado. También se crearía una llamada Guardia Civil o Campesina, no recuerdo muy bien en este momento, pero solo por eso se ganarían más dinero que un policía. Cuidado, Juan Esteban, cuidado, infórmate. Desde mi humilde punto de vista, yo opino que la paz no existe. Si se logran acuerdos de paz con las FARC, el ELN tomará su lugar y los guerrilleros que no querrán desmovilizarse harán parte de otros grupos armados. Lo que se ha escuchado como Bakrim. La paz no existe, siempre va a haber gente que quiera salir adelante según sus capacidades explotándolas al máximo y gente que quiera tomar atajos para llegar a lo que quiere, ya sea delinquiendo de cualquier manera. Un saludo. La paz es utópica, no existe, viejo. La paz se logra cuando todos cambiamos. No podemos esperar honradez y cero corrupción de los políticos si nos colamos en Transmilenio. No pagamos nuestras deudas y siempre queremos hacer chanchut. Esta palabra me gusta. ¡Chancucos! Y siempre queremos hacer chancucos. La guerra no solo se provoca con armas. Este video en especial tiene muy buenos comentarios acerca de todo este tema de la paz. Comentarios a favor y comentarios en contra de la paz. Cada quien tiene sus opiniones personales, eso es respetable. El video del que estamos leyendo los comentarios, pues es este video que va a estar acá. Si quieres ir a verlo, ahí van a estar saliendo, ¿no? ¡Bah! Ahí sale su plan. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Recuerda suscribirte, recuerda dar tu like. Recuerda por supuesto dejar tu comentario, muy importante. Y nos vemos hasta el próximo video. Yo soy Juan. Ah, se me olvidaba, ¿no? ¡Opa! ¿Vas a hacer? Mira, peina. ¿Te vas a esconder? Peina la muñeca mejor, mira.